Cabro. Por este lado la broma funcionó, pero parece que Joaquín se lastimó una rodilla y no les gustó para nada que les hiciera una broma a esta hora de la madrugada. Pero lo que nadie se esperaba fue algo que sucedió justo unos minutos más tarde. Extrañamente mi perrito empezó a llorar y cuando abrí la puerta me llevé la sorpresa de que no había nadie tocando el timbre. Obviamente me asusté un poco, así que corrí de inmediato a avisarle a Joaquín lo que estaba pasando. Joaquín, ahora. Le conté que había sonado el timbre, pero obviamente no me creyó nada. Estaba un poco molesto porque ya eran las 2 de la mañana. Pero 2 minutos más tarde volvió a sonar el timbre y cuando fuimos a ver quién era, nos encontramos con algo realmente escalofriante. Anoche tocaron el timbre a las 2 de la mañana y me quedé completamente aterrado con lo que había detrás de la puerta. Mi perrito estaba afuera y la verdad esto es algo que no me puedo explicar, ya que él ni siquiera sabe bajar las escaleras y hace unos minutos lo había visto dormido en el tercer piso. Esto la verdad me tiene muy preocupado porque alguien tuvo que haberlo sacado y no logramos entender quién tocó el timbre. No sabía qué hacer, así que encerré mi perrito en mi habitación. Esto ya nos tiene demasiado confundidos, así que quise llamar a los chicos para contarles lo que pasaba, pero antes de que alguien contestara, escuchamos algo en el primer piso. Mierda. Esos sonidos provenían del sótano, así que prendimos todas las luces de la casa y decidimos bajar a ver qué ocasionaba estos ruidos. Decidimos bajar en la madrugada al sótano para ver de qué se trataban esos ruidos tan extraños. Y no podía ni creer lo que nos encontramos detrás de la puerta. Inexplicablemente se trataba de nuevo de mi perrito. Vi un pequeño destello de luz, pero lo que realmente nos aterró fue encontrar a mi perro aquí abajo, sabiendo que lo había encerrado en mi habitación unos minutos antes. Esto no me parece para nada normal, así que decidí llamar a la policía. Pero justo en ese momento, cuando creímos que no podía a pasar nada más, llegaron Andy y Daniela de Manizales. No entendían nada de lo que estaba pasando, pero parece que algo les pasó cuando estaban llegando. Yo nunca los había visto tan asustados. Traté de tranquilizarlos y de preguntarles qué les pasaba, pero justo cuando Dani me iba a tratar de explicar, empezó a sonar el teléfono. No sé si esto tenga que ver algo con lo que a ellos les pasó, pero ni yo podía creerlo. Esto se está saliendo un poco de control. Justo cuando Daniela y Andy me iban a explicar qué les había pasado y por qué habían llegado tan asustados, sonó repentinamente el teléfono y apenas sí podía creer lo que estaba escuchando. En ese momento quedé completamente paralizado con esa llamada. Extrañamente, Dani y Andy parecían sospechar de qué se trataba, pero con todo lo que estaba pasando en ese momento,
momento. No fui capaz de decir ni una sola palabra. Esto por supuesto que desconcertó aún más a los chicos. Y parece que Joaquín lo único que quiere en este momento es esconderse. Los chicos aún no sabían lo que había pasado en la llamada y yo aún no sabía por qué ellos habían llegado tan aterrados. En ese momento de frustración se me ocurrió una idea. Recordé que cuando tuvimos el problema con la máscara, había encontrado una persona que me había ayudado a salir de esa situación. Así que sin pensarlo dos veces me contacté con él. Y por suerte, a pesar de que eran las 3 de la mañana, estaba despierto y dispuesto a ayudarnos. Pero en cuanto le conté lo que había pasado con la llamada, no se imaginan cómo reaccionó. Yo no podía ni creer lo que él me estaba explicando en ese momento. Ni pensé que se tratara de algo así. Tal, me encontraba completamente aterrado, ya que en esta llamada le expliqué brevemente lo que estaba pasando al espiritista que nos puede ayudar. La verdad no pensé que se tratara de esto, pero parece que estas cosas han sido intencionadas por algo o incluso por alguien. Nos dijo que iría a nuestra casa, así que en ese momento nos tranquilizamos un poco, pero solo unos minutos después escuchamos como si se estuviera azotando la puerta. Vi que el gatico corrió y traté de no asustarme, pero es inevitable en esta ocasión y en una casa como estas. Andy siempre ha sido una persona muy arriesgada, pero yo pienso que en este momento lo mejor es no abrir la puerta. Daniela me dijo que posiblemente no era nada, así que abrí la puerta y efectivamente no había nadie moviendo la puerta. No sé si hubiera sido peor encontrar a alguien, pero nos asustaba más el hecho de no encontrarle una explicación. En ese momento pensábamos que estábamos solos. Habíamos descuidado la puerta trasera, así que jamás pensamos que ocurriría esto, ni que tendríamos que salir de la casa. Vimos la silueta de un hombre grande con un manto y nunca nos imaginamos que pasaría esto. De una manera muy extraña parecía que este hombre, que es el espiritista, nos advertía que no saliéramos por esa puerta. En ese momento no entendíamos el por qué nos decía esto, ya que estábamos tratando de entender cómo había entrado a nuestra casa. Trató de tranquilizarnos y nos explicó que trató de entrar por esta puerta, pero no pudo, ya que sentía una carga energética muy fuerte descansando sobre esta. Lo que más nos aterró fue ver su preocupación, pero no sabíamos que en realidad esto apenas podría estar comenzando y que podría explicar la razón por la que Daniela y Andy llegaron tan aterrados. No se imaginan todo lo que pasó. De una manera muy extraña, el espiritista había entrado a nuestra casa a las 3 de la mañana. No entendíamos cómo había entrado. Eso nos asustó un poco, pero lo que más nos aterró era lo que desesperadamente trataba de explicarnos. Nos contó que en la entrada de nuestra casa descansaba una energía muy pesada que le había impedido entrar por la puerta principal. En ese momento nos dijo que lo peor que podíamos hacer era sentir miedo, ya que cuando lo llamé a contarle lo que estaba sucediendo, pudo notar algo que lo dejó por un momento paralizado. Empezamos a ponernos un poco más nerviosos, porque por más que quise pedirle una explicación, no me dijo nada de lo que estaba haciendo en ese momento. Y justo cuando creímos que nada más podía pasar, alcanzamos a ver algo que nos dejó completamente paralizados. En ese momento no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Cuando creímos que lo peor ya había pasado, logramos ver algo que nos dejó completamente paralizados. Una extraña figura que parecía ser la de un niño pequeño parecía posar frente a nosotros justo después de que se apagaran las luces. Solo lo logramos ver por unos segundos y parecía ser que el espiritista sabía de qué se trataba esto. Trató de tranquilizarnos y lo único que nos dijo en ese momento era que ese tipo de figura representaba una energía que disfrutaba lo que estaba haciendo. Eso me dejó completamente desconcertado, porque me dijo que no podía decirnos nada más en ese momento, pero entendimos que hacíamos parte de un juego que no era para nada divertido.
El espiritista de inmediato recurrió a proteger las esquinas de nuestra casa y a recitar unas palabras que nos explicaría más tarde. Nos entregó un amuleto de protección, pero lo que no sabíamos en ese momento era que esto podría significar un reto para aquella figura que quería jugar en contra de nuestra voluntad. No se imaginan todo lo que sucedió. El espiritista nos había entregado unos amuletos de protección y en ese momento recitó unas palabras que no pudimos entender, pero nos dijo que esto nos ayudaría a dejarle claro a esta energía que nosotros no queríamos ser parte de este juego. Parecía que todo estaba normal, pero una noche más tarde recibí una llamada de alguien que parecía un poco alterado, y aunque extrañamente en un principio no sabía de quién se trataba y trataba de explicarme algo, pero estaba tan nervioso que solo logró explicar que había entrado a mi casa. En ese momento estaba muy asustado porque no entendía nada de lo que estaba pasando, y me aterraba más el hecho de ver que el carro desconocido estaba en el garaje de nuestra casa. Daniela y Andy habían salido unos minutos antes con un buzo extraño en la mano, así que estaba completamente asustado y no confiaba en nadie en ese momento. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Y de una manera muy extraña y alterada, había entrado a la casa una persona cuya voz no había logrado identificar en la llamada en un principio. Esta persona era mi hermano, quien en cuestión de segundos me hizo empacar algo de ropa y me dijo que teníamos que abandonar la casa. Al principio no me quiso decir para dónde íbamos, pero en el transcurso pude darme cuenta que se trataba de mi apartamento en Pereira. La verdad no sé si esto sea una buena idea, ya que como muchas personas saben, en este que es mi antiguo apartamento conocí a los chicos y también conocí lo que significó para mí un verdadero terror. Hace mucho no venía a este lugar y hasta el momento no entiendo por qué mi hermano pensó que era una buena idea venir acá. Presentía que algo muy malo estaba a punto de suceder, y lo peor de todo es que no estaba equivocado, ya que lo que pasó unos minutos más tarde nos dejó completamente paralizados. Justo unos minutos después de llegar a mi antiguo apartamento, sucedió algo realmente extraño. De la manera más rara y sin ninguna explicación, la puerta del baño se cayó como si hubiese sido arrancada por algo o por alguien. Parecía que mi hermano estaba hablando con alguien, así que me acerqué un poco para ver si lograba encontrar alguna respuesta. Como pueden ver, las bisagras y la chapa de la puerta están completamente destruidas, y lo que me aterra es pensar que para arrancar una puerta de esta manera se tiene que utilizar mucha fuerza. Quise entrar al baño para ver si lograba ver algo, pero la puerta quedó atrancada. Y como me asustan un poco los lugares encerrados, en ese momento sentí que si entraba allí no podría salir de nuevo. Salí para ver qué estaba haciendo mi hermano, y parece que esa llamada misteriosa que había tenido mi hermano por varios minutos en realidad era para mí. Me sorprendió mucho saber que quien me estaba llamando era el espiritista, quien sin yo haber le contado nada, parecía que sabía todo lo que estaba pasando. Y cuando pensé que lo peor había pasado en la otra casa, me dijo algo que me dejó el cuerpo completamente paralizado. En ese momento